¿Qué tal, amigos? Yo soy Alex Vera y estamos una vez más en este su segmento El Manaba es así. Hoy nos hemos venido no a matricular carros, señores, no, hemos venido a saborear los ricos y deliciosos pastelillos de gallo y de gallina con mi pana Marlon Salazar. Desde Hippie Japa, él se ha dedicado con su familia durante 26 años ya realizando este trabajo y hoy vamos a conversar un poquito con él para conocer un poco más sobre su labor que desempeña en este lugar. Cuéntanos, Marlon, ¿qué tal? Primero que todo, buenos días, maestro. Cuéntelo, este negocio, ¿desde cuándo, de dónde viene el hacer este trabajo? Bueno, este trabajo, bueno, viene de los tiempos de nuestros padres. Nos enseñaron a elaborar este negocio. Venimos emigrando de la ciudad de Jipijapa, aquí a Manta, gracias a esta gente cariñosa, apreciosa al negocio de nosotros. Pues hemos surgido, hemos tenido nuestras cosas adquiridas y estamos agradecidos de esta ciudad. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo es el tema de 26 años? ¿Nunca hicieron alguna otra cosa que no fuera vender los pastelillos? Nuestros padres, nuestra madre nos enseñó a trabajar desde pequeños con otros negocios, pero vimos que este era el negocio del éxito y para qué, gracias a Dios, hasta aquí ha sido exitoso. Dicen que uno muchas veces sale fructífero en otros lugares y no en la propia tierra. ¿Cómo así se vienen de Jipijapa para Manta? Bueno, vimos que Manta apreció mucho el trabajo de nosotros, el sabor, y por eso estamos aquí en Manta. Desde 26 años trabajando aquí en la ciudad de Manta. Tenemos lugares de venta, el municipio, los bancos, la avenida Flavio Reyes, en Malecón, en el Mall del Pacífico y aquí en la agencia de tránsito. Tenemos sucursales en La Matriz, se encuentra en el municipio. Correcto, a ver, aquí hay una cosa importante. Usted lo llaman también gallo y gallina. Yo creo que eso es por la forma en la que usted vende. ¿Cómo usted hace para llamar la atención de los clientes? La atención al cliente siempre se le llama educadamente. Boceando, hágale boceando, a ver. Se le llama siempre, venga, pastelillo de gallo y de gallina, son light, no engordan, moldean cintura, levantan cola, puede pagarlos con tarjeta, diferirlos a 6, 16 meses, plazos acumulativos, bueno, como el cliente pueda pagarlo. Hacen bailoterapia, tiene familia en España, come aquí, paga en España, evitan la eyaculación precoz, traen borojó, mero macho. Buenísimo, buenísimo. Ok, ¿y esto lo hace usted mismo? ¿Los prepara su esposa? ¿Usted es soltero? Trabaja en familia. En familia, cada quien tiene su hogar, trabaja con su familia en Jipijapa. De Jipijapa a Manta se lo transporta el producto de nosotros. Y estamos también con la economista. Oiga, directamente desde la oficina se vino para acá afuera mi querida economista Rosalín Cruz. ¿Viene a comerse un pastelillo también? Claro que sí. Y bueno, cuénteme, ¿de qué le gusta a usted? ¿De gallo, de gallina, los moldea cintura o los levanta cola? Los de gallo. ¿Los de gallo? ¿Y por qué? Porque son los más ricos. Ah, son los más ricos, perfecto. ¿Y qué le dice a la ciudadanía? Pues que consuman lo manabita. Él tiene una trayectoria aquí por años, pues, y es muy reconocido aquí en la ciudad de Manta, el punto de encuentro, la agencia municipal de tránsito, y esperamos que todos vengan a consumir los pastelillos de gallo y de gallina. Y con mi barco. Tenemos la ensaladita, ingeniera. Con ají. Bueno, ¿usted siempre come aquí los pastelillos? Sí, siempre. ¿Por qué le gusta? ¿Le han dado resultados? ¿Le han formado la cintura? Sí, sí. Es real. Sí, es real, es efectivo. Vea, ahí está, con abejita y todo. ¿Cuál es el precio de un pastelillo, Marlon? Los pastelillos tienen el valor de 75 centavos. Se les cobra con el juguito $1. $1, pueden pagarlos con tarjeta, no digo diferirlos a 6, 16 meses, como el cliente pueda pagarlo. Hay siempre quienes dicen que buscan la forma de trabajar, pero que no encuentran, pero viéndonos a ti nos damos cuenta de que la gente en realidad, si quiere progresar, simplemente busca la forma, se pone su carreta y se pone a vender los productos como lo está haciendo usted. ¿Cuál es el consejo que se le da a la juventud más que todo? Trabajo hay, siempre hay que uno mismo ponerse, sabe que este negocio va a ser exitoso y siempre ha sido así. Nosotros siempre hemos caracterizado que el negocio siempre ha sido exitoso hasta aquí. Y sí hay trabajo. Mucha gente también le estamos dando la mano a la gente que viene de Venezuela, le estamos dando trabajo también. Lo queremos agradecerte, Marlon, un gustazo haber compartido contigo en esta mañana. Y claro, ustedes que tienen ganas de comer rico, delicioso pastelillos de gallo y de gallina, ya voy a preparar yo uno en este momento. Yo soy Alex Vera, hasta la próxima. Es infinito todo lo que puedo hacer y con mi barco el mar entero recorrer, porque me gusta muy temprano trabajar, pues soy valiente, soy manaba, soy de acá.